me ha ayudado a aplicar lo que aprendí en el proyecto Jóvenes Constructores. Buenas tardes. El proyecto se implementó en Nicaragua desde el año 2007 al año 2012. Fue escogido el barrio Jorge Dimitro de Managua precisamente por las condiciones de alta pobreza, de alto índice delictivo, ¿verdad? De condiciones que hablábamos de marginalidad, un gran número de habitantes, alrededor de 12.000, 13.000 habitantes en ese momento. Y en el centro de Managua, en unas condiciones muy cercanas al oriental, cerca de muchos focos que eran considerados o han sido considerados hasta ahora como focos de alta presencia delincuencial. Para poder entonces trabajar en esta dirección era necesario que un CRS pudiese seleccionar un socio, como le llamamos acá nosotros, en este caso una ONG nicaragüense con amplia experiencia en el trabajo con jóvenes. Por esa razón fue seleccionada Cantera, que ha sido una organización no gubernamental de más de 20 años de trabajo con jóvenes. Y sobre todo lo que más nos interesaba, la metodología de trabajo popular que implementa y desarrolla y que ha sido una característica de Cantera como tal. Hemos beneficiado 210 jóvenes. Los cursos técnicos que han sido ofrecidos han sido caja y computación, reparación y mantenimiento de computadora, construcción, albañilería, electricidad. Es un modelo integral que recoge varios componentes, ¿verdad? No es solo trabajar la parte organizativa con los jóvenes, no es solo trabajar la parte de habilidades para la vida, capacitaciones, autoestima, comunicación, liderazgo, sino también su preparación técnica para que puedan tener un oficio, como decimos acá en Nicaragua, para que sientan ellos que pueden desempeñarse de alguna manera mientras van avanzando en su futuro. Dentro de este curso hay temas de habilidades para la vida, tales como autoestima, autocuido, sexualidad. En el tema que más me identifiqué fue en el área de autoestima, porque me sentía mi autoestima baja, pero conforme íbamos pasando el tiempo, íbamos transcurriendo en los temas, iba habiendo muchos cambios en mi vida. Ya no me sentía fea, no me sentía con miedo, no tenía los mismos pensamientos sobre mí, sino que iba cambiando, podía hablar, podía decir lo que sentía, lo que quería. Tenía otros pensamientos diferentes y no me gustaba respetar mucho a las personas. Y ahora, sin embargo, pues lo hago, respeto. Yo soy bastante tímida y pues me tocaba participar en varias actividades donde significaba que yo tenía que participar un poco más y no ser la callada del grupo. Me he sentido una mujer muy valorosa porque a través de mi familia he aportado, ya que digamos que solo en el hogar no llega al beneficio de mi esposo, sino que también el mío. Hay un grupo de alumnos de Cantera en cual cada uno está desarrollando el primer proyecto, hacer una regla, un metro milimetrado. En el segundo paso fue un banco, fue clavado, o sea, rústico. Aquí aprendieron a cepillar, a cortar, a trazar. En el tercer proyecto fue una mesa escopleada, ya unida con estiche, utilizando diferentes tipos de uniones. El tema que más me interesó fue el de medio ambiente, que lo dio Marlon, y pues fue algo interesante porque casi era como ignorante en esa parte, cómo aprender a cuidar la naturaleza, cómo estamos destruyendo nosotros la naturaleza. Aprendí
lo básico de enderezado y pintura, cómo reparar un auto chocado, quitarle los golpes, enderezarlo y luego aplicarle la fase final de pintura. Trabajo en lo que es reparación de celulares. Tengo camisa para niños. Cuando entré al proyecto surgió el microempresa. Entonces, con lo de microempresa, nosotros teníamos que hacer un plan de negocio y defenderlo entre un jurado. Antes de darnos el dinero para poner mi negocio, nos dieron que investigara cómo salían los productos, dónde podía poner yo mis productos, ofrecerlos, si ambulante o en tramo. A mí siempre me ha gustado lo que es electrónica. Digo yo que desde chiquito vengo con eso, desarmando los radios de mi papá, se los dañaba. Decidí poner un pequeño taller de reparación. Comencé con camisa de niño, como podemos ver ahí, camisas de hombre, de niño. O sea, con 5 o 6 clientes que ya atendás en el día, ya hace el día laboral aquí. Yo digo que me miran con más respeto. ¿Por qué? Porque mira, antes era un chaval, fue así mantenido, que tal vez solo vivía en las calles. Ahora no, ahora me miran con, mira, ese chaval es trabajador, sostiene a su familia. Entonces digo que la gente ahora me mira mejor que como antes. Ivania es la compañera que nos colabora en toda la parte logística y es una compañera muy responsable, muy a tiempo en lo que se le encomienda. Creo que es una compañera con la que el resto de la oficina se siente cómodo para trabajar por su nivel de responsabilidad. La presencia de la familia y el acompañamiento en cada uno de estos procesos ha sido básico porque es el núcleo primario donde los jóvenes se forman. Es el núcleo donde se nutre realmente la parte afectiva que luego va a ser reproducida tanto en sus relaciones sociales como en sus relaciones de pareja, de familia y de vida que tienen que desarrollar a lo largo de todas sus etapas. Desde pequeño yo le compraba los juguetes y los desbarataba. Una vez le compramos un helicóptero que volaba. Entonces él lo desbarató y le quitó el motor, le ponía una pajilla. Y él desde pequeño yo lo llevaba a clase y se salía de clase y se iba a meter donde un Juan de Dios, que es un señor que es técnico. Vamos adentro, pues, voy a limpiar adentro. Este barrio ha sido catalogado muy fuertemente porque aquí se muchas pandillas, ¿me entiendes? Y yo creo que teniendo habiendo este tipo de proyectos como este, ¿verdad? Donde ellos aprenden algo, entonces ellos se olvidan un poco de la vagancia. Con este programa de jóvenes constructores se construyó lo que es la unidad preventiva del barrio Jorge Dimitró, con un objetivo muy importante: fortalecer la seguridad dentro del barrio y para que nosotros como oficiales de policía tengamos un local donde podamos hacer muchas acciones con ellos de cara a prevenir la violencia dentro del barrio, dentro de la comunidad. El proyecto fortaleció el trabajo con las chavalas y con los muchachos del barrio, ya que a través de los procesos de formación recibidos ha dejado muchos cambios en ellos, cambios positivos. Han vuelto a creer de que pueden salir adelante, de que son jóvenes capaces de construir un nuevo mundo, y eso se los ha dejado el proyecto Jóvenes Constructores, que aportó de manera muy positiva, que aportó de manera económica y que aportó en ellos habilidades y destrezas que les van a servir de hoy en adelante para continuar sus vidas cotidianas.
Pero lo bueno es que saliste adelante, hijo, y ahora anima a otros jóvenes como vos.